Pues muy buenas, señoras y señores, sean bienvenidos a una nueva emisión de Cofrade TV en este día de hoy, sábado, día 11, en el cual vamos a estar con todos ustedes ofreciéndoles pues un concierto pues bastante interesante dentro de esta cuaresma 2017, pues que le estamos ofreciendo, pues no podíamos saltarnos este concierto. Gracias desde luego a la hermandad, concretamente de la Clemencia, por todas las facilidades que nos ha puesto, y tenemos aquí pues a un amigo nuestro que nos va a comentar pues todas las marchas que va a haber en este día de hoy. Alejandro González, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Alejandro González, que tienes un cargo, eres hermano evidentemente de la Salvación, ¿no? No, de la Clemencia. Perdón. Es que estábamos con la Salvación, mañana es la Salvación, y por eso estamos también liados, de la Clemencia, perdón. Y como te digo, bueno, pues que ha venido, pues, y que tienes un cargo, pues, súper importante, ¿no? Bueno, soy delegado de Juventud, que es el motor de hoy en día de las hermandades, y ahí estamos trabajando poco a poco para mantener la juventud viva y activa. Evidentemente, es que es básico. Bueno, concierto que decíamos que bastante interesante en el día de hoy, porque vamos a tener dos bandas, ¿no? Sí, pues mira, tenemos la nuestra de la Hermandad de la Clemencia, y aparte tenemos Despojado de Jaén, que este año como novedad pues viene a tocarnos a partir de las 6 de la tarde a la hermandad. Se incorpora a las 6 desde Jaén. Perfecto, entonces vamos a tener, bueno, un repertorio, yo creo que va a ser bastante largo, como hemos visto. Aproximadamente, ¿cuántas marchas son las que nos van a cantar cada agrupación musical? Aproximadamente. Estamos viendo la chuleta, lógicamente, porque todo no lo podemos saber, lógico, también en este día de hoy. Normalmente 6 o 7 por cada banda. Y bueno, si quieres doy paso a los nombres de las que se van a tocar o sobre marcha. Perfecto, perfecto. Pues mire, la Clemencia, la banda de la Clemencia tocará Virgen de la Paz, continuadamente tocará Estrella Reina del Cielo, después El Fruto de la Victoria, Stabat Mater, Ave María, Del Huerto al Porvenir, y como último y dando el pincel, pues Tu Mirada de Clemencia. El Despojado de Jaén tocará Esperanza, Madre del Amor, Por Siempre Despojado, La Profecía, Christus Rex, Eterna Alianza, Un Ángel Te Consuela, y terminará con Ave María. Perfecto, pues tenemos desde luego pues un interesante concierto que no se deben de perder. No hemos dicho mucho sobre el concierto, evidentemente, para que lógicamente pues se vendan todas las entradas posibles a un precio bastante económico, ¿verdad? Sí, pues adelantado a 4 euros, y el que viene ahora pues a 5 euros en taquilla. ¿Quedan entradas? Pues yo creo que no, sí. Bueno, quedan muy pocas, el que quiera venir a disfrutar aún puede, pero bueno, está, la verdad que quedan muy pocas. Bueno, pues vamos a irnos al directo, y en este caso pues la emisión es la que nos llama, con lo cual vamos a irnos al directo y después vamos comentando pues las marchas que tenemos. Ese carisma del esfuerzo callado y humilde en pro de unos titulares junto a los que han forjado sus vidas. Y esto se lo cuenta un ajeno, alguien que simplemente ha tenido la oportunidad de presentar este recital en varias de sus ediciones y que ha sido partícipe de la ilusión de estos cofrades, que ha ido un aumento con el paso de cada cuaresma. Así pues, esta preciosa noche, que bien podría ser de Martes Santo, volveremos a calibrar otra ilusión, una que surgió hace meses al compás de ese escalofrío que supone la primera salida procesional de María Santísima de la Salud y Esperanza. Otra iniciativa con nombres y apellidos, Agrupación Musical Santísima Cristo de la Clemencia, que bien suena eso, que de igual modo germinó desde el ahínco incansable de quienes para mí son un ejemplo. Y esto pude corroborarlo el pasado verano, pues no sé si lo sabrán, pero este que les habla también informa sobre este mundo de las cofradías. Y en este sentido, muchos, a fin de organizarnos, hacemos listas en las redes sociales para ordenar lo que publican las hermandades y demás asociaciones relacionadas con las mismas, como pueden ser las bandas. Muy bien, pues póngase en situación. 22 de agosto,
por la peculiar fresquita que acucia nuestra tierra en esas fechas, y la actualidad cofrade casi baldía. Baldía hasta que de repente aparece una actualización de la recién creada formación musical que llama la atención por sus exclamaciones: trabajo, sacrificio y compromiso. Retomamos los ensayos generales hoy lunes y durante toda la semana a las 8 horas. Lo mejor está aún por llegar. Pues ahora les hablo a ellos, que seguro que me están escuchando. Les digo que se acuerden de las tardes tórridas porque, como decía Sentuit, lo mejor ya ha llegado. Porque hoy podemos decir que tomarán la alternativa y lo harán con el padrinazgo de una banda que también sentirá, aunque de manera diferente, los momentos del estreno. La agrupación musical Nuestro Padre Jesús de Jaén, que precisamente nació también hace 18 años como la corporación que hoy nos congrega. Hoy habrá una alianza entre ambas, pero para eso aún queda. De momento vamos a ver el fruto de tanto trabajo con una banda, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Clemencia, que interpretará Virgen de la Paz, Estrella Reina del Cielo, El Fruto de la Victoria, Stabat Mater, Ave María, De Vuelta al Porvenir y Tu Mirada de Clemencia. Por ende, 18 años después del nombramiento de la hermandad que le da nombre y 8 meses después de su creación, con todos ustedes, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Clemencia.
Primera de las marchas, la introducción, ¿no? Maravilla, ¿eh? Cómo tocan. Hace una aclaración que esta banda está dirigida por Juan Manuel Carmona Suárez, miembro de la banda. Y bueno, pues tan solo de esta aclaración para quien lo quiera saber. Pues bien, queda bastante bueno, porque todas esas informaciones son... Es que después muchas veces nos podemos equivocar y son muchas la información. Y un directo también que claro, que tenemos que manejar muchísimos datos. Te agradezco, lógicamente, que estés con nosotros con Cofrade TV y que nos puedas ofrecer. Seguimos con la siguiente marcha. Quedado en decir la marcha, pero al final, pues claro, o sea, las cosas del directo, lógicamente. ¿Qué marcha es la que hemos escuchado? Acabamos de escuchar Estrella Reina del Cielo y la que vamos a escuchar ahora a continuación, El Fruto de la Victoria. Perfecto. Bueno, pues están siguiendo con nosotros en Cofrade TV, recuérdenlo, en directo, total, en riguroso directo, pues esta retransmisión que le estamos haciendo son exactamente, bueno, faltan 2 minutos para que sean las 10 de la noche, recuerden, en Cofrade TV, nuevamente llevándole pues todos los actos, evidentemente todos los que podemos, estos actos Cofrade. Seguimos en directo.
Bueno, impresionante el sonido, impresionante la acogida que está teniendo, ¿verdad? Pues la verdad que ha dado un gran cambio la banda conforme al año pasado, ¿eh? Están trabajando duro y aquí están los frutos de ello. Lógicamente que hay que trabajar para conseguirlo y cuando se quiere, ¿verdad? Las cosas, ¿eh? Trabajo duro día a día y bueno, con ver los frutos pues es suficiente. Bueno, desde luego. ¿Continuamos ahora con qué continuamos ahora? Pues mira, ahora continúo con Stabat Mater y a continuación Ave María. Perfecto, pues nada, le dejamos, seguimos en directo aquí en cofradetv.com. Ya saben que a través de Facebook Live pues pueden ver, pueden concretamente ver pues este directo que estamos realizando de este concierto de banda organizado por la Hermandad, ahora no me equivoco, de la Clemencia. Quedó atrás esa marcha y ahora, si no me equivoco, iba Ave María. Ave María de William Gómez. Perfecto. Bueno, pues gran acogida en este día de hoy, como decimos, y la verdad que bien se escucha. Es que no lo vamos a decir, pero oye, es que la verdad estamos aquí deseando ya de Semana Santa, ¿no? Me imagino, ¿no? Hombre, y tanto. Tenemos un trabajo duro por delante y con esto del palio, pero estamos encantados y trabajando y disfrutando del año con los hermanos y con todo lo que nos espera por delante. Perfecto, bueno, pues nada, continuamos y seguimos en directo. Thank you.
Bueno, pues seguimos aquí en directo. Decíamos que estáis ilusionados, lógicamente, con ese palio, ¿no? Es con todos los preparativos que conlleva, ¿no? Pues la verdad que sí, después de tanto, tan larga la espera, pues llega, y además llega de forma como queríamos, un buen trabajo por delante y bueno, hay que... Despacito, ¿no? Despacito, pero la verdad... Con buena letra, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero la verdad es que va a gustar, va a gustar. Os aconsejo que lo veáis el Martes Santo y... Seguro. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿En qué marcha vamos a escuchar ahora? Vamos a ver, tenemos aquí la chuletita buscada. De vuelta al porvenir. Seguimos. We'll be right back.
pues seguimos en directo con todos ustedes. Seguimos con más marcha, ¿verdad? Sí, pues para finalizar la banda va a tocar Tu mirada de clemencia, obra de Juan Manuel Carmona, dedicada a nuestro titular. ¿Qué menos, no? Hombre, qué menos, evidentemente, en esta jornada, pues, y menos que estamos aquí con la Hermandad de la Clemencia y su propia banda, pues, le cante, evidentemente, pues, a su titular. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese silencio ahora mismo que reina ahora mismo en la sala, pero que de inmediato se va a romper por estos sones de esta agrupación musical que nos está acompañando en este día, agrupación musical Santísimo Cristo de la Clemencia. Bueno, seguimos en directo con todos ustedes. Recuerden que estamos en cofradetv.com. Bueno, final apoteósico. Qué maravilla, ¿eh? De marcha y qué trabajo más magnífico, más bien elaborado, ¿eh? La verdad es que sí que estamos sorprendidos de la gran calidad que ha ido adquiriendo. Esto es como los buenos vinos, ¿verdad? Que con el tiempo van cogiendo más carácter, van cogiendo más cuerpo y evidentemente, bueno, nuestros amigos pues lo están viendo y lo están escuchando también por este que es Cofrade Manía, cofradetv.com, en este día de hoy. Saludamos desde aquí a nuestros amigos de Cofrade Manía también, lógicamente,
Y bueno, la verdad que impresionante la actuación que han tenido. Bueno, yo creo que aquí no termina, ¿no? Solo que hay que ver la ovación de la gente, ¿eh? Aplaudiendo. Pues por lo que se ve va a tocar alguna más o vamos ahora a un descansito y después entrará la banda del Despojados de Jaén. Ahora van a hablar, no sé. Bueno, vamos a estar atentos al directo, a lo que está pasando en este preciso momento. Vamos a ver qué es lo que pasa en el escenario. Vamos a escuchar. En nombre de nuestra hermandad, que es una de esas, ¿verdad? Nuestra hermandad La Clemencia, quería dar la bienvenida a este auditorio y a este día tan especial como secretario de la hermandad que soy. La siguiente interpretación queríamos dedicársela especialmente, y este año, que dentro de muy poquito tiempo, nuestra madre, Salud y Esperanza, se va a pasear por las calles de su barrio, a todos nuestros hermanos difuntos, a todos los que trabajaron día a día sin descanso por verla y la verán desde arriba, desde el cielo, junto a ella. En especial, hoy es día 11. El 11 de abril se fue al cielo don Tomás Viedma Gandolfo, uno de los pilares fundamentales de esta hermandad. Hoy es 11, da igual que sea de marzo, de abril, de mayo, él dejó una herida muy grande en nuestro corazón. Por él, por todos nuestros hermanos difuntos, saber que vendrá.
Bueno, pues aquí no nos queremos ir, ¿eh? Hemos visto que no nos queremos ir, ¿no? Que va, pues mira, ahora están hablando. Vamos a dejar, vamos a escuchar. Nos descubre lo que vendrá. Ahora vamos a proseguir con el desarrollo del acto, que hablaremos un descanso de 20 minutos, tras el cual nuestra agrupación musical, Padre Jesús del Despojado de Jaén, y se producirá el apadrinado del apadrinamiento de la Madre Tomadora en este especial bajo un sueño con su nuevo padre, en el cual disfrutaremos de estos sones que estuvo en el mes en la calle. Bueno, pues intensa primera parte que hemos vivido en este momento, ¿verdad? Decimos primera parte porque ya saben, en todo momento vamos a cortar la retransmisión, pero volveremos con una segunda parte que también no se nos va a quedar atrás, ¿verdad? Pues como ya he dicho, ahora se procederá a padrinar a esta nuestra banda de la hermandad con la del Despojado de Jaén, las dos que le pondrán los sones a nuestro Señor este martes santo. Pues bueno, vamos a proceder ahora a tener un descanso y después continuamos, que esto queda para algo. Pues muy bien, pues un refrigerio, nosotros vamos a cortar la difusión, quédense con nosotros, dentro de un momento volveremos a establecer la conexión con todos vosotros para llevarles esta segunda parte que nos promete bastante y que, bueno, pues nada, enlazarles a esta próxima conexión. Pues nada, señores, dentro de un momento conectamos nuevamente aquí en Cofrade TV, pues con este concierto de marchas procesionales. Ya hemos escuchado al Santísimo Cristo, a la agrupación musical Santísimo Cristo de la Clemencia, y a continuación escucharemos a la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado, que será a continuación. Señores, continuamos dentro de un momento.